Tu visita. Pues tú no estás viendo la visita. Hablar con nuestra gente, pasar revistas, cómo están trabajando y un contacto con nuestra gente. La situación, sí, la situación es eminentemente productiva. ¿Qué le han dicho a los productores de la zona? ¿Está mira, toda una zona que es de las mejores del país. A cacao. Fundamentalmente arroz y cacao, un cultivo sumamente importante para la economía del país, empresas eficientes. Aquí la cosa no está grave, aquí la cosa no está grave porque el arroz tiene precio bueno, el cacao también depende de los precios internacionales y la leche y la carne tienen buenos precios. Así que aquí el problema grave es en muchas partes del país, en el sur del país o donde la sequía lo ha atacado, en esta zona lo ha atacado mucho la sequía, así que aquí es donde menos problemas hay. En una declaración, ya yo todo lo analicé, el gobierno tiene que ver que llueva o no llueva, es una sequía, La corrupción sigue aumentando en el país, realmente. Veamos la delincuencia, cada día más creciendo en el país. ¿Usted la ve? Claro que la veo. Es el problema más grave del país. La delincuencia, la inseguridad ciudadana es el problema más grave del país. Además del desempleo y la corrupción, son temas que lo dicen todos los números y todos los sectores de la vida nacional. Presidente, hay una encuesta por ahí aquí de San Francisco de Macorís, que lo va a usted puntero. Mira, yo no quisiera caer en este terreno, porque la conté. Yo no pagué esta encuesta. Y tú sabes que si tú le pagas a una gente. ¿Es de la oposición? Yo no lo sé, pero yo me haga puntero o no me haga puntero, yo no tengo mucha fe en eso, ¿no? Porque a veces juegan con. Aunque yo no pago encuestas para que tú sepas eso. Y nunca he pagado. Ni creo una vaina que han inventado que se llama percepción. La percepción mía es al seno de la sociedad. Y nosotros tenemos que inscribir. Por eso yo le digo la verdad, ahí la gente. Ahí inscriban y no me vengan con cuentos. Porque hay que vamos a pasar revista el día 31 del mes de mayo. Vamos a ver en cada zona quién ganó y quién perdió. Y los dirigentes, y ahí van a salir los dirigentes municipales y congresuales de la República, de la provincia. Así que no es cuestión de ñe, no, es cuestión de realidad.